Lo que a nosotros nos preocupa es que cuestiones esenciales para la vida de los ciudadanos, como la formación de los jóvenes, algo muy importante y muy interesante que hay que invertir en ello, porque es una buena inversión, se está retirando como de las escuelas de música, de las escuelas de danza, que se han multiplicado los precios por 3 y muchas personas no se lo van a poder pagar. Me preocupa esto, pero me preocupa mucho más las personas más necesitadas, como los dependientes o los mayores. ¿Qué va a pasar con las ayudas a domicilio? ¿Qué van a pasar con los centros de día? ¿Qué van a pasar con las comidas a domicilio? ¿Qué van a pasar con las residencias? ¿Qué van a pasar con la fisioterapia preventiva? ¿Qué va a pasar con la cuestión del respiro familiar? Estos son personas que lo necesitan, son cuestiones muy serias. Y mientras ustedes gastan dinero en proyectos de dudosa viabilidad e interés, como los Juegos Olímpicos, que ya hablaremos de ellos, o seguimos manteniendo altos cargos, puestos, como decía aquella, a dedete, que dudamos mucho de su eficacia y dudamos mucho del servicio que puedan hacer, los más necesitados, que esto es lo que me preocupa, lo van a sufrir. Y no estamos de acuerdo. Y usted nos tiene que aclarar qué servicios va a mantener o no va a mantener, porque estamos hablando de personas y de las personas que lo están pasando peor. El nuevo contrato que ustedes han firmado en ayuda a domicilio ha bajado un 50% al mes. De pagar el año pasado 12,4 millones de euros, ahora van a pagar 6,6 millones de euros. Este dato, señora alcaldesa, es irrefutable, un 50% menos en el servicio que nosotros consideramos esencial. Por cierto, en el presupuesto del 2011, ¿ustedes ejecutaron el presupuesto al 100%? No lo ejecutaron al 100%, se dejaron un 22% en el camino de personas que están llamando a la puerta porque necesitan esa ayuda social. No, mire, señor Ortega, es que le voy a decir una cosa. Ese 50% que usted dice es que hay una parte que paga la Comunidad de Madrid y otra parte que pagamos nosotros. Nosotros anteriormente ese 50% lo pagábamos con el dinero que nos transfería la Comunidad de Madrid.